tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. ¿Ustedes? Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras. Tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. Qué tremendo esos versículos, ¿verdad? Vi un comentario que Salomón quedó algo perplejo con estas verdades, pero que al final nos da la conclusión o el resumen o su resumen en el versículo 11, por supuesto que sabemos que fue inspirado por el Espíritu Santo, donde dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Definitivamente esos primeros 8 versículos son un buen, yo creo que un buen iniciador para una conversación y para dar ejemplos de cuándo es un tiempo de matar y un tiempo de nacer y de curar. Y sí, me entiendo, está muy interesante. Versículo 9 dice: ¿qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? ¿Ustedes? Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Todos en el 15: aquello que fue ya es, y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. Vamos a orar, y el tema del mensaje es: todo tiene su tiempo. Vamos a orar. Señor, bendice este mensaje. Gracias por recordarme de estas verdades y ponerlo en mi corazón, enseñarlo esta noche. Estaba un poco indeciso de que iba a enseñar, que iba a predicar, pero Señor, gracias por la claridad que das tú, Espíritu Santo. Gracias por estas preciosas palabras y tantos mensajes que se han sacado de estos versículos. Señor, ayúdame a esta noche a darle sentido con tu ayuda al pasaje y cómo lo podemos aplicar a nuestras vidas y con el propósito principal de ayudarnos a entender que tú todas las cosas las haces hermosas en tu tiempo y que hay que aprender a esperar en tu tiempo. Gracias, Señor. Bendice tu palabra. Ayúdame a predicarla. Bendice a mis hermanos con los niños. Dales palabra, dales sabiduría, dales creatividad ahí con los niños y que ellos aprendan y pasen un buen tiempo. Y gracias por las hermanas que están en guardería cuidando a los pequeños. Señor, si algún hermano o hermana todavía viene en camino, apresura sus pasos, tráele con bien. Pero Señor, bendice al grupo que estamos aquí, que no salgamos de aquí igual que como entramos. Te pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Gracias. ¿Qué nos dice el predicador? Porque así comienza el libro, ¿verdad? Palabras del predicador, hijo de David, rey en Jerusalén. Salomón, el sabio. Salomón fue el escritor de Eclesiastés. ¿Qué nos dice Salomón acerca del tiempo que tiene el ser humano debajo del sol? Bueno, lo primero comienza ahí diciendo: todo tiene su tiempo. Primer verdad, todo tiene su tiempo. Y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Nuestra vida está marcada por el tiempo. Tiene un principio y tiene un fin. Dice el versículo 2: tiempo de nacer
y tiempo de morir. ¿Saben? No decidimos cuándo nacemos, ni tampoco podemos decidir cuándo vamos a morir. Una cosa es si sabemos que Hebreos 9:27 dice que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio. La fecha, el día, la hora, la sabe Dios. Amén, porque Dios todo lo sabe. Pero usted y yo no lo sabemos. Pero una cosa podemos estar seguros, que sí, ya hay una fecha, hay una hora, ya hay un tiempo designado en que vamos a morir. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Nadie aquí sabemos cuánto tiempo nos queda. Entonces, es por eso que deberíamos aprovechar el tiempo que tenemos. Dice Efesios 5, 15 al 16, mirad pues con diligencia. Esa palabra mirad quiere decir cuida, ten cuidado. Pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y luego termina diciendo ahí, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y de eso quiero hablar un poquito esta noche, de este tema sobre el tiempo y aprendiendo a esperar en el tiempo de Dios. ¿Por qué? Porque es importante para el cristiano saber cuál es la voluntad del Señor. La Biblia fue escrita para el creyente, no para el inconverso, no para el incrédulo, para el creyente, para el cristiano. Entonces Dios le dice al cristiano que debemos ser entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Cuando estemos ante la presencia del Señor en su tribunal, daremos cuentas de lo que hicimos con el tiempo que tuvimos. El tiempo es un recurso, ¿sabía usted eso? El tiempo es algo que Dios nos da a cuidar, a usar bien, así como nuestro dinero, así como nuestros talentos, así como la familia, los hijos, son bienes, son riquezas, son tesoros que Dios nos ha dado. Y mire, yo creo que uno de los tesoros más preciados que tenemos es el tiempo. ¿Y cómo desperdiciamos tiempo? Amén. Dice 2 Corintios 5:10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que ha hecho mientras, esa palabra mientras quiere decir mucho, mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. En el tiempo, una vez que nacemos, recuerde que somos una nueva criatura en Cristo. Amén. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabe qué, hermano? Nosotros vemos la totalidad de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos, como nuestra vida, Cristo ve desde el momento que nacimos de nuevo. Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. El momento que usted aceptó a Cristo como un Salvador, usted nació una nueva criatura en Cristo y no va a ser juzgado por sus pecados antiguos, por nada de eso. Ya todos nuestros pecados, pasados, presentes y futuros, fueron puestos sobre Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Él fue juzgado en nuestro lugar. Pero somos mayordomos, administradores de todo lo que recibimos a partir del día que somos salvos. A partir de ese día comienza esa nueva creación, comienza esa vida nueva. Y de ese punto en adelante vamos a dar cuentas al Señor en el tribunal de Cristo. Nuestras decisiones que tomamos y lo que hicimos con nuestra vida cristiana será juzgado en el tribunal de Cristo. No lo que sabíamos, lo que hicimos en nuestra ignorancia. Lo que sabemos ya después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Y el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos da discernimiento, nos ayuda a entender la palabra de Dios. Ahora ya somos sin excusa. Amén. Dice la Biblia, y al que sabe hacer lo bueno lo hace, le es. Dios no va a inculpar a alguien de lo que no sabe. Pero sí, a nosotros que somos cristianos y conocemos la palabra de Dios, tenemos mayor responsabilidad de ser obedientes a la palabra del Señor. Ahora, el juicio, ya dije esto, el juicio del cristiano no es para condenación. Gloria a Dios por eso. Es para recibir recompensas o pérdida de recompensas.
Y si ahorita no le importan mucho las recompensas, allá en el cielo sí le va a importar. Así es que dice el siguiente versículo: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios les manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea vuestras conciencias. El cristiano tiene una conciencia diferente al incrédulo. Y el cristiano teme a Dios, el incrédulo no teme a Dios. Entonces, por eso esto está escrito a cristianos. ¿Te interesa que le vas a dar cuentas al Señor un día de cómo aprovechaste tu tiempo? ¿Qué decisiones tomaste? ¿Qué hiciste con tu vida? ¿Te importa? Más vale que te importe, porque es necesario, dice, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Vamos a dar cuentas. Dice Romanos 14:12, de manera que cada uno de nosotros, ahí se incluye el apóstol, cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí en ese tribunal. Entonces, nuestra vida está marcada por el tiempo. Somos administradores del tiempo que Dios nos da. Debemos de usarlo sabiamente, no como necios, sabiamente, buscando hacer la voluntad del Señor. Otra cosa que es interesante acerca del tiempo: hay tres tiempos. En inglés dice there's past tense, present tense, future tense, ¿verdad? Hay tres tiempos: pasado, presente y futuro. La Biblia nos manda a dejar atrás el pasado. Pablo dijo: lo que antes para mí era ganancia, ahora es basura. Lo estimo como pérdida. ¿Sí o no? La vida antes de venir a Cristo. También Filipenses 3:13 decía el apóstol: pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. El cristiano no puede vivir pensando en el pasado. Si tú tienes problemas con tu pasado, déjaselos al Señor. O sea, déjale eso al Señor, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Si vives en el pasado, nunca vas a poder realmente hacer lo que debes hacer en el presente, y mucho menos vas a hacer lo que Dios quiere que hagas en el futuro. Don't be stuck in the past. Ese es un dicho. No te quedes atrás en el pasado. Hay que dejar atrás el pasado. Hay que confesar pecados del pasado. O sea, hay que tener paz, buscar la paz del Señor en nuestras vidas. Hay que echar todo eso a los pies de Cristo en la cruz. Hay que perdonar, hay que olvidar, no que nos da amnesia, sino que decidimos no recordar. Eso es una decisión. Tú decides si estás acordándote de algo que te pasó el resto de tu vida, y tú decides no recordar más eso. Digo, es obvio, ¿verdad? Para el que tiene sentido común, que no podemos olvidar, que no nos da amnesia y se nos olvida todo. ¿Usted cree que a Dios se le olvida algo? Dios tiene mejor memoria que usted y yo. ¿Sí o no? De cada momento, de cada instante. Sin embargo, Él dice: no me acordaré más de vuestras iniquidades. Qué bueno que Dios decide no acordarse más de nuestras iniquidades. Ya todo pecado, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ya, borrón y cuenta nueva. Porque Dios dice, todo está bajo la sangre de Cristo, y Dios dice: no me acordaré más. Y eso es lo que usted y yo, porque tenemos que hacer. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso, pastor? Porque Jesús dijo que si nosotros no perdonábamos a otros sus ofensas, que tampoco Dios nos podía perdonar. Hay algo ahí que estorba que Dios te perdone si tú no haces eso. Y luego allá en Colosenses dice que así como Dios nos perdonó en Cristo Jesús, que así debemos de perdonar nosotros a otros. Quiere decir que no nada más decir te perdono, sino que decido no acordarme más de lo que pasó. Eso es verdaderamente el perdón. Cualquier otra cosa no es perdón. Y entonces ahí vas viviendo con el pasado que te estorba, te detiene, te tiene estancado de no poder avanzar. Entonces la Biblia nos manda a dejar atrás el pasado. Solo Dios sabe lo que trae el futuro, y Él decide sobre nuestro futuro. Santiago 4:13-15 dice claramente: vamos ahora, los que decís hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, dice, cuando no sabéis lo que será, ¿qué? Mañana.
Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que un momento está, al rato se desvanece. En lugar de lo cual deberíais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Quiere decir que yo debo dejar el pasado atrás, yo no tengo ningún control de lo que va a pasar mañana. Lo que tenemos garantizado es el presente, el momento, el hoy. Hebreos 4:7 dice, otra vez determina un día, hoy, como se dijo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Deuteronomio 6, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Segunda a los Corintios 6:2, he aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Mateo 6:33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cuándo cree? ¿Ayer? ¿Mañana? No, hoy. Y todas estas cosas serán añadidas. Salmo 118:24. Este es el día que hizo Jehová. Nos gozaremos y alegraremos en él. Lo único que tenemos garantizado, el hoy. Amén. Por lo tanto, hay que aprovechar el presente, el hoy, porque no sabemos si habrá un mañana. ¿Y qué traerá el día de mañana? Y el pasado, no hay nada que puedas hacer para cambiarlo. Amén. Otra cosa que necesitamos entender esto sobre el tiempo es que las decisiones que tomemos en el presente reverberarán en el futuro. Siempre. Las decisiones que tomamos hoy, muchos de los resultados los vamos a ver en el futuro. Gálatas 6, 7 y 8. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, que siembras ahorita, ¿verdad? Eso también segará. Segará tiempo futuro, en el futuro. Y cualquier persona que sabe un poquito de agricultura sabe que lo que siembras hoy no te brota inmediatamente ni mañana. A veces toma tiempo, a veces toma semanas, meses, años. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces, no porque no te cayó un rayo del cielo el día de hoy que estabas haciendo algo incorrecto, algo en la carne, quiere decir que ya te la libraste, ¿no? Todavía viene el tiempo de la cosecha. Y esa es una ley inalterable. Es una ley inalterable de la naturaleza, la ley de la siembra y la cosecha. Tú no puedes sembrar semillas de limones y te van a salir naranjas. Es imposible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Así es que siembras semillas de limones, te van a salir limones amargos. No te van a salir dulces naranjas. Alguna vez, de alguna manera pensamos, ¿por qué no soy feliz? ¿Por qué tengo tristeza en mi vida? ¿Por qué tengo lamentos en mi vida? Pues por aquellas cosas que sembraste atrás. ¿Quieres haber sembrado equivocadamente y luego tener mucha felicidad y dicha? Y alegría y contentamiento. No. Dice, porque el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción. El que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Segará cosas buenas, cosas eternas. Pero si siembras en la carne, las decisiones en la carne que tomas hoy, al rato viene la corrupción, al rato viene lo malo, vienen las consecuencias. Deuteronomio 11, 26 al 28, Dios le dijo a su pueblo, que aquí yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, que yo os prescribo hoy, y la maldición, si no oyeres los mandamientos de Jehová, vuestro Dios, y os apartaréis del camino que yo os ordeno hoy. Dice, aquí te pongo, es tu decisión, la bendición y la maldición. Según tus decisiones, es lo que vas a tener. Dios siempre es bien claro. En la Biblia no habla con ambigüedad. Es bien blanco y negro en la Biblia. Son verdades absolutas. Lo que está mal, está mal. Lo que está bien, está bien. Lo que agrada a Dios, agrada a Dios. Lo que no agrada a Dios, no agrada a Dios. Lo que Dios bendice, lo bendice. Lo que Dios no bendice, no lo bendice. Lo que Dios castiga, Dios castiga. Somos nosotros que escogemos ignorar lo que dice la Biblia. Y según nuestro criterio, juzgar si algo, según mi criterio, está bien o está mal. Y luego nos enojamos cuando nos alcanzan esas decisiones. Y hasta nos enojamos con Dios.
Ahorita al ratito voy a citar este versículo, pero me voy a adelantar, ¿verdad? Que dice la Biblia, la insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Qué chulo, ¿verdad? Tú solito con tus decisiones te siembras y luego cosechas eso y luego te enojas porque Dios no te, no, porque you're not happy, porque no tienes felicidad, porque tienes lamentos. Nadie te obligó, nadie te torció el brazo, nadie te, tú tomaste decisiones. Amén. Segundo, primero dijimos, todo tiene su tiempo. Segundo, no deberíamos afanarnos cuando las cosas no suceden en el tiempo que nosotros pensábamos que debían pasar. Sigamos en Eclesiastés 3, versículo 2 al 9. Dice la Biblia ahí que hay tiempo de nacer y tiempo de morir. Tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Me da un poco de risa, no risa, ¿verdad? Pero ahorita con Israel hay demostraciones por todas partes de gente ignorante que están diciendo que Israel es el que está ocasionando todo esto que está pasando allá y que Israel no debería de defenderse ni atacar a los palestinos porque pobrecita gente palestina. Bueno, de hecho la bronca no es contra la gente palestina, es contra los terroristas que se esconden detrás de la gente palestina. ¿Pero qué va a hacer Israel? ¿Se va a quedar con los brazos cruzados? En un día masacraron un montón de gente, cortaron cabezas a bebés, a niños, mutilaron a gente. Y muchos se grabó en video. ¿Qué van a hacer? ¿Se van a quedar sin matar? No, tienen que. They have no choice. Lo siento. Tienen que defender su país, tienen que eliminar al enemigo. ¿Va a haber gente inocente que va a pagar el precio? Claro, siempre hay gente inocente que va a pagar el precio, especialmente cuando los malos se esconden detrás de human shields, como dicen. Pues gente inocente va a pagar el precio. ¿Pero qué? Por la presión de que gente inocente no muera, Israel tiene que aguantar y aguantar. No, hay un tiempo para matar. La Biblia lo dice. También ahí dice hay tiempo de guerra y hay tiempo de paz, ¿sí o no? Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar. ¿Ha visto un edificio cuando lo destruyen? Cuando yo no puedo creer que destruyeron el Golden Corral que estaba ahí en la Yuma, en Quila Central. Ese edificio estaba nuevecito, lo hicieron nuevecito para el Golden Corral y luego quebró el restaurante. O verdad, decidieron cerrarlo de la pandemia, un poquito antes de la pandemia, ya no volvieron a abrir y lo tumbaron todo, están haciendo otro nuevo. Digo yo, wow, hubieran usado el edificio para otra cosa. Pero bueno, los que compran la propiedad, los ingenieros, los dueños deciden, hay que tumbar todo esto y edificar otra cosa ahí. Y sabemos, hay un tiempo que se edifican nuevas cosas y hay tiempo de destruir cosas que ya no sirven, ¿sí o no? Dice que hay tiempo de llorar y tiempo de reír. Un funeral es un tiempo de llorar. Una boda, nacimiento de un bebé, un tiempo de reír, ¿sí o no? Una graduación, una ceremonia de graduación, una bendición así, cuando alguien viene de viaje y llega a visitar, tiempo de reír, un tiempo de celebrar, hay un tiempo de llorar. La vida sí está compuesta de muchos tiempos, ¿sí o no? Tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar. Yo siempre le digo a los jóvenes, adolescentes, ahorita no es tiempo de abrazar, no touchy, como decía el rey de Cusco, no touchy, no touchy. Sí, porque si tienes hormonas y las tienes, vas a querer más que touch, que un abrazo, ¿sí o no? ¿Quieres caer en pecado? ¿Quieres caer en fornicación? ¿Quieres al rato sentirte avergonzado? ¿Tener un embarazo no deseado? ¿Quieres esas cosas? Todo comienza con abrazar. No me digas que no. Amén. Hay un tiempo para abrazar, un tiempo para abstenerse de abrazar. Tiempo de buscar y tiempo de perder. Tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper y tiempo de coser. Tiempo de callar y tiempo de hablar. Es muy cierto también. Esa es una tremenda verdad. La Biblia dice que aún el necio es contado
por sabio cuando cierra la boca, cuando calla. Amén. Tiempo de amar y tiempo de aborrecer. Tiempo de guerra y tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? No deberíamos afanarnos cuando las cosas no suceden en el tiempo que nosotros pensamos que debían pasar, porque la Biblia dice que todo tiene su tiempo. No necesariamente es en tu tiempo, es en el tiempo que Dios determina. Hoy en día vivimos en una generación de queremos tener control de todo. Estamos en un afán de controlar todo, ¿verdad? Yo compré el teléfono, ya no lo dejé, no me lo traje, lo dejé allá en la oficina. Compramos teléfono y y por 3 semanas no he podido login en la aplicación, en el internet, para chequear la cuenta, para hacer unos cambios y me siento como que, O sea, ¿por qué no? Porque había un mix-up ahí con las old emails y los nuevos emails. Y hoy estuve casi 2 horas en el teléfono, que para mí es una pérdida de tiempo, pero tuve que hacerlo. 2 horas en el teléfono hablando con Customer Care para que finalmente se dieran cuenta dónde estaba el problema y que pudieran dejarme abrir mi cuenta y ver si me habían dado los créditos, si puedo poner la AutoPay, si diferentes cosas ahí, la aseguranza. Y le dije fui a la tienda el día de ayer y no me pudieron ayudar. Y me dijeron, tienes que hablar a Customer Care. No, y me dice, si vienes aquí a pagar tu bill, porque hoy se tenía que pagar, dice, te vamos a cobrar un fee por pagarlo aquí. Le dije, no, yo no quiero que hagas nada por mí. Yo hago eso, yo lo hago, yo lo pongo de mi cuenta para que se pague todo. Lo que quiero es tener control. Y no tengo control. Y así vivimos en una era de que queremos tener todo bajo control. No puedes controlar el tiempo y mucho menos puedes controlar a Dios. Amén. Es la verdad. Dios no es un genie, un genio, que nomás cuando tú te antoja y quieres, concédeme este wish, este deseo. No, it doesn't work that way. Él es soberano. Él es el alfarero, nosotros somos el barro. ¿A poco el barro va a poder decirle al alfarero, ¿por qué me hiciste así? ¿Qué estás haciendo? ¡No! Amén. Gálatas 6:9 dice, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo, el tiempo de Él, segaremos si no desmayamos. Eso implica, eso declara, cuando dice a su tiempo, que debemos aprender a ser sumisos a la soberanía de Dios y al señorío de Cristo. Cristo no nada más es Cristo, Cristo es el Señor Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Sabes lo que quiere decir Señor? Quiere decir dueño, amo. Él es mi dueño, Él es mi amo. Y si Él es mi dueño, quiere decir que yo no tengo decisión, Él decide. Mi vida le pertenece a Él. Mi cuerpo le pertenece a Él. ¿Tú agarras eso? Do you get that? Que dice la Biblia claramente, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? ¿No eres de ti mismo? O sea, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Esa mentalidad que tienes de que I'll do with my body whatever I want, is my life, my choice y todo eso. Eso es rebeldía. Perdona que te diga, pero eso no es de un cristiano. Un cristiano no puede y no debe tener esa actitud. Porque entonces es un cristiano desobediente, rebelde. Y yo creo, inclusive creo más allá, yendo más allá, que muchas veces es indicativo de que esa persona ni salva es. Porque si tienes un Espíritu Santo, te va a dar convicción. Cuando lees la palabra de Dios, cuando escuchas una predicación, enseñanza, te va a dar convicción. Si no te da convicción, deberías de preguntarte, ¿por qué no siento convicción? ¿Por qué digo, está loco es? ¿Por qué piensas así? A lo mejor porque no eres cristiano. Porque para el inconverso, el hombre natural, estas cosas son locura, dice la Biblia. Amén. Jesús dijo en Lucas 6:46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo?
No seas hipócrita, eso es lo que estaba diciendo el Señor. No me digas Señor y luego no hagas lo que yo te digo. We're not fooling the Lord. We're not fooling Him. Lo único que estamos haciendo es fooling ourselves. Porque el Señor nos conoce bien, conoce exactamente quiénes somos y cómo andamos. Y dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor? Y no haces lo que yo te digo. En Job 1, 20, 21, después de que Job le acababan de dar la noticia de que murieron todos sus hijos y que todo lo había perdido. Esta es la actitud de un hombre temeroso de Dios, apartado del mal. Esto es lo que dijo. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza, hizo luto. ¿Sabes por qué? Porque sí le dolió. Pero dice, se postró en tierra y adoró. Man, nobody saw that coming. Que después que le pierde todo y le da la noticia de que todos sus hijos mueren, se postra y adora a Dios. Esa no se la esperaba el diablo. El diablo le dijo a Jehová, a Dios, le dijo, va a maldecir tu nombre. Porque conoce la gente cómo es. Nomás no le va como ellos quieren que les vaya. Nomás les va mal. Y hasta maldicen a Dios. Se enojan con Dios. Se quejan. Entonces Satanás está placing a wager. Una apuesta a Dios. Quítale todo lo que tiene ese hombre y vas a ver cómo te maldice. Pero Dios ya conocía de qué estaba hecho Job. Y está bien. Quítale todo lo que tiene. Dios estaba probando la fe de Job. Y Job dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Con todo esto no atribuyó despropósito alguno a Dios. Wow. Amén. Dios está en control de las cosas más importantes de la vida. Métete eso en la cabeza. Tú tienes en realidad muy poquito control. Porque las cosas más importantes tú no tienes ningún control. Jesús lo dijo así en Mateo 6:27. ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo creo que alguno de nosotros nos ve y dice, ni siquiera puedes perder peso, gordo. Por más que te pones a dieta y vas y haces ejercicio y calas esta pastilla y calas este té y calas esto. De todas maneras sigues gordo. Y ni eso tienes control de perder peso. Porque pues es la verdad. Es la verdad. Digo, I'll confess aquí. ¿Verdad? Toda mi vida he luchado con being overweight. Toda mi vida. El tiempo donde más delgado estuve, aunque no lo crean, pesé 182 libras, fue cuando me casé con ella. Y nomás perdí el peso para poder casarme. Y ya nomás me casé y empecé a subir de peso otra vez. ¿Ah? Y es una lucha. Amén. Ahora yo soy también del pensar que los gorditos somos más felices que los flaquitos. Pero bueno. Por más que te pintas el pelo, hermana, te siguen saliendo las canas. ¿Sí? ¿Ah? Y nomás llegas a la edad del cambio de vida y por más que tomes pastilla y todo eso, no puedes parar los cambios de tu cuerpo. Dice el Señor Jesús, no puedes crecer una pulgada. Ya, eres lo que eres, llegaste hasta ahí. Vas a ser chaparrito, vas a ser alto, vas a ser... Esa es tu estatura. Y no hay nada que puedas hacer para cambiar tu estatura. Las cosas más importantes en la vida, ni cuando naces, ni cuando mueres. ¿Sí o no? Eso es lo que estaba diciendo el Señor. Entonces dijo, así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. Oiga bien, el afán lo único que hace es ahogar la palabra, dice la Biblia. Ahoga la palabra de Dios en nuestras vidas. Estorba nuestro crecimiento y buen desarrollo espiritual. Nos deja infructuosos. Miren Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 3. Versículo 3. Y les habló muchas cosas por parábolas diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la camilla
semilla, perdón, cayó junto al camino y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué habrá querido decir el Señor con eso? Bueno, el Señor usaba ilustraciones sencillas de la vida diaria, de cosas con las que la gente podía identificarse para enseñar verdades eternas, verdades espirituales. Y todos sabemos que una semilla que no queda enterrada, sino que queda a un lado y las aves van a venir y se las van a comer. Yo todavía estoy pensando que si sembramos semilla allá, queremos hacer una noria y poner un hoyo, un pozo y sacar agua para poder sembrar zacate y que se ponga verde el campo allá. Pero veo que pura hierba hay y se llena de pájaros el campo. Y ayer fui allá a traerme los barrotes blancos y las cosas de decoraciones porque nadie más lo hizo. Aunque dije, por favor, alguien vaya a hacer esto. Nadie lo hizo, es que fui yo y lo traje para acá. Y al ir caminando por el campo, veo un montón de patitas de pájaro. Por todas partes está lleno, tapizado el campo de patitas de pájaro. ¿Sabes lo que andan haciendo? Andan comiendo, andan picando. Y estoy diciendo que si sembramos semilla y no queda bien enterrada, se la van a comer los pájaros y no va a salir el zacate. Todos sabemos eso. Y luego también sabemos que si la semilla se siembra entre piedras, tampoco va a echar raíz. No va a crecer nada. Y también sabemos que la semilla que crece, pero salen hierbas con espinos y cardos, esos espinos y cardos no van a dejar que la plantita crezca y lleve nada. ¿Sí o no? Y sabemos que la semilla que cae en buena tierra y se cuida, se cultiva y se riega, esa sí va a crecer y va a dar fruto. Entonces todos podemos estar de acuerdo con todos los que estaban escuchando al Señor, estaban de acuerdo con esa parábola. Pues sí, es cierto. Ahora, ¿qué nos quieres enseñar? Cada uno de los terrenos donde cae la semilla es un diferente oyente, una persona diferente. Y la semilla es la palabra de Dios. Y lo explica. Y más adelante da el significado de la parábola, versículo 18, Mateo 13, 18. Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿Y cuánta gente hay así que viene y escucha? O vamos y le compartimos el evangelio, pero no, realmente no lo entendió, no lo captó. Y entonces el diablo viene y arrebata esa semilla que fue sembrada. ¿Sí o no? Y no se ve ningún cambio en sus vidas, no se ve nada. Versículo 20, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Hay algunos que oyen, pero no echan raíces. Sí creen, pero no echan raíces. Porque el trabajo, siempre el trabajo. O la familia vino a visitarme. O miles de excusas por las cuales no seguir viniendo, nunca echan raíces. Usted necesita estar plantado para que se pueda haber crecimiento y pueda llevar fruto. Pero nunca se planta esa gente, o andan brincando como chapulines de una iglesia a otra, porque nunca le parece bien esta, ya no le gustó aquello, no le gustó aquello, entonces así andan. Nunca se ve crecimiento, se ve fruto en sus vidas. Así hay gente. O nomás dice por la aflicción, ¿verdad? Porque de repente alguien le ofendió, o no le gustó, no le pareció algo, ya se mueven a otro lugar. Nunca echan raíces, por eso nunca dan fruto. Esa es otra clase de oyente. Y luego dice en el versículo 22, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero mire lo que dice, pero el afán de este siglo, o sea del sistema de valores del mundo en que vivimos y el engaño de las riquezas, el materialismo, el afán por cosas, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Porque hay otras cosas que los jalan. Siempre algo más es más importante que lo espiritual. Y esas espinas, esos afanes, ahogan la palabra y se hace infructuosa. Amén. Para algunos es el deporte. Para algunos es el dinero. Para algunos es la familia. Para algunos son los niñitos. Pero siempre hay una razón. Algo que es más importante que venir a la iglesia. Pues esos espinos, esos afanes ahogan la palabra.
y la hacen infructuosa. Versículo 23, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 100, 60 y 30 por 1. O sea, otro evangelio dice, y da fruto con perseverancia. La perseverancia es muy importante. La consistencia, la fidelidad. Tú te quedas en un lugar, te plantas y recibes la palabra, se va a empezar a ver resultados en tu vida. Amén. Pero los afanes son esos espinos que ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Proverbios 24, 30 y 31 dijo también Salomón: pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento, y aquí por toda ella habían crecido los espinos. Está refiriéndose al hogar, a la familia de un hombre. Ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. Miré y lo puse en mi corazón, lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, un poco de dormitar. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza. El mensaje ahí es que cuesta trabajo lo bueno. Lo bueno cuesta. Una buena familia te va a costar. Buenos hijos te va a costar diligencia. Amén. Fidelidad, consistencia, disciplina, corrección, instrucción. Te va a costar, no puedes ser flojo con lo más importante, que es tu hogar, tu familia. Hay que trabajar en lo que somos, oiga bien. Hay que trabajar en lo que somos, lo que tenemos, lo que se nos ha confiado el día de hoy, y ser pacientes y saber esperar en Dios. Porque la Biblia dice: a su tiempo segaremos si no desmayamos. Tercero, cuando aceptamos que la voluntad de Dios nos dirija, Él todo lo hace hermoso en su tiempo. Regrese a Eclesiastés 3:11. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Proverbios 10:22 dice: la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No podemos estar en control de todo, vuelvo a repetir. Cristo, ¿se acuerdan cuando le dijo a Pablo? Bástate mi gracia, no te voy a quitar esa enfermedad. Esa enfermedad te hace falta para humillarte, para que aprendas a depender más de mí. Y a veces vemos algo que Dios decide como algo malo, pero Dios dice: no, lo necesitas. Amén. Muchas veces, si no fuera por una enfermedad, no nos pusiéramos bien con Dios. No examinaríamos nuestras vidas. No oraríamos como debemos orar. Y Dios dice: mira, a mí la enfermedad no le asusta a Dios. A nosotros sí, a Dios no le asusta. Dios dice: yo veo eso como algo bueno para tu vida espiritual. Amén. No siempre vamos a entender lo que está haciendo Dios, o cuándo, o por qué. Isaías 55:8-9 dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Lo que está diciendo Dios es: tú no sabes nada. ¿Crees que lo sabes todo? No, mis pensamientos es mucho más alto que los tuyos. Tú no entiendes a saber por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, qué es lo que estoy haciendo. Nomás te toca confiar en mí y esperar en mí. Eso es lo que está diciendo Dios. Amén. Porque muchas veces no vamos a saber. Y Dios no nos debe explicaciones. Dios no nos va a decir. Y hay veces que Dios no va a contestar nuestra oración. O más bien dicho, la contestación va a ser no. O la contestación va a ser espera. Pero como somos tan impacientes, luego nos desanimamos. Solo debemos confiar, oiga bien, en que Dios tiene las mejores intenciones y propósitos para nosotros. Eso es lo que usted y yo sí podemos saber, que Dios nunca va a permitir algo en nuestras vidas que sea para nuestro mal. Somos sus hijos y nada sucede en la vida de un hijo de Dios por accidente. Nada. Y yo he oído a padres que han perdido sus hijos a un terrible accidente
padres cristianos decir, Dios sabe por qué sucedió esto. Aún así voy a glorificar y voy a darle honra a Dios. Es que usted y yo nomás pensamos dentro de nuestro cuadrito y dentro de lo que nomás nosotros podemos ver. Dios ve mucho más de lo que nosotros no podemos ver. Y usted y yo, dice la Biblia que el justo vivirá por fe. Por si no sabía, eso es lo que implica vivir por fe. Confiar en Dios en toda situación. Y aunque me quite algo que yo amo, aunque me permita algo terrible en mi vida, yo voy a confiar en Dios de que Dios no se equivoca y por algo me permitió eso en mi vida. Quiere enseñarme algo. Quiere hacer algo con mi vida o en las vidas de aquellos alrededor de mi vida. Entonces voy a ser agradecido, no me voy a apartar de Dios, no me voy a quejar. Voy a continuar sirviéndole a Él, viviendo para Él, confiando en Él. Porque Él sabe mejor. Porque Él tiene las mejores intenciones para mi vida. Jeremías 29:11, porque yo sé, dice Dios, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Otra traducción dice, yo sé los planes que tengo para ti, buenos planes. De prosperarte, de bendecirte. Ahora, el problema es que nosotros más oímos la palabra prosperar y pensamos dinero. Dios usa la palabra prosperar y el significado tiene muchas otras, tiene muchos otros significados. Amén. Pablo, estando en la cárcel, no teniendo ni una casa donde dormir, ¿verdad? Siendo despreciado por muchos y buscado, perseguido, dijo, como siendo pobres, más enriqueciendo a muchos. Como no teniendo tan nada, más poseyéndolo todo. Porque él sabía lo que tenía. Pero este tesoro, dice, lo tenemos en vasos de barro. El cristiano es rico. El cristiano es bendecido. El cristiano ya tiene lo más importante, la vida eterna. Lo demás es el pilón, hermanos. Dios no nos debe nada. Si usted tiene la vida eterna, usted tiene un gran tesoro. Amén. 4. Dios tiene una razón y propósito para todo lo que permite que venga a nuestra vida. Eclesiastés 3:11, la segunda parte dice, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio al fin. Dice, desde el principio hasta el fin. Yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida. Y también que es don de Dios, regalo de Dios, que todo hombre coma y bebe y goce el bien de toda su labor. ¿Sabes lo que está diciendo? Ya cambia tu actitud. Ya deja de andar desanimado. Dios tiene un plan para tu vida. Él quiere bendecirte. Todo lo va a hacer en su tiempo. Todo lo hace hermoso en su tiempo. Ten una buena actitud en los días buenos y en los días malos. Amén. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Estos son los que conforme a su propósito son llamados. Santiago 1:2-4 dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, más tenga la paciencia su obra perfecta para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Amén. La actitud. Número 5. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene valor eterno. Todo lo que Dios quiere hacer con nosotros tiene valor eterno. Versículo 14. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá. Y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Necesitamos decidir, oiga bien, voy a vivir por lo temporal, tenemos que decidir, o voy a vivir por lo temporal o voy a vivir por lo eterno. Tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a vivir por las cosas temporales o vamos a vivir por las cosas eternas? ¿A qué le vamos a dar prioridad? Pablo decía, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Alguien dijo, you only get one chance at life. Y es muy cierto, nada más tienes una chance en la vida. Y es por eso que no hay que ser insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Because you only get to do it once, nada más te toca una vez vivirlo.
La insensatez del hombre tuerce su camino, luego contra Jehová se irrita su corazón. Esa es la ironía, que muchas veces somos rebeldes, hacemos lo que yo quiero, no lo que Dios quiere, y luego nos enojamos con Dios por los resultados que no nos gustan. No os conforméis a este siglo, dice la Biblia, no os seas moldeado al sistema de valores de este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Está eso en la Biblia, sí o no? ¿Es importante para ti, sí o no? Me preocupa que muchos de nuestros jóvenes están desesperados de engancharse y casarse. Ya, porque tienes 20, 21 años, ya crees que ya, tienes que casarte ya. Ya, necesitas ya mirarlo en el horizonte, ya necesitas un engagement ring, un proposal. Sin considerar cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. You don't care cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Oye bien, joven, señorita, el lugar más seguro, más protegido, más bendecido y más feliz es en el centro de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo has oído mil veces. Se te ha taladrado en la mente. But you still don't care. No te importa, porque estás actuando como que no te importa. El lugar más vulnerable, más susceptible a cometer errores que después te traerán tristeza y lamentos, es fuera de esa buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El día de hoy me dieron la noticia de que una sobrina mía parece ser que ya se separó de su esposo, que está divorciada. Joven, que apenas se casó, que hace como 2 años, last year. Y como ella, un montón de jóvenes que conocemos a través de los años, buenos muchachos que crecieron en la iglesia, se casan con quien ellos quieren, con quien ellas quieren. No se esperan para ver si era la voluntad de Dios o no. I want him, I want her. Y se casan. Y pues no importa lo que diga papá y mamá. Y muchas veces papá y mamá son los peores alcahuetes. Que en vez de ser el freno, ahí andan llamando a ese muchacho, esa muchacha, que pase tiempo con su hijo, con su hija, llevándola a comer, hasta llamándole que le digan suegro, suegra. Y digo yo, pues ¿qué? Más alas se le da al muchacho, a la muchacha, de que piensa de que ya está listo, ya está lista, de que ese es el muchacho. ¿Cómo sabes que ese es el muchacho? ¿Cómo sabes que esa es la muchacha? ¿Cómo sabes cuál es la voluntad de Dios? Hemos conocido un montón de parejitas a través de los años. Y ahorita le puedo nombrar 4 o 5 parejas que apenas se casaron el año pasado, antepasado, o se están casándose. No porque yo se los desee, porque la gente es perversa en esto. Dice, nomás porque el pastor dice, te va a ir mal. Ay, me está deseando que me vaya mal. No, es la experiencia mensa. Te va a ir mal. Y aunque me dio tristeza oír de mi sobrina, le voy a decir una cosa. Ya sabía que eso iba a pasar. But she wouldn't listen. No quiso oír. Pero no, I know what I want. Es la voluntad de Dios. Ah, sí, ¿cómo sabes? No has esperado. Esas relaciones rapiditas de meses, de menos de un año, de año y medio, y que ya se enganchan y ya se van a casar. No hay manera que sepas que es la voluntad de Dios. ¿De dónde sacaste eso? ¿De dónde? Pero ya tienes el joven o la joven designado, ya le echaste el ojo. Dicen ahí en México, ya le echaste los perros. ¿Verdad? So ya hasta cada oportunidad que tienes, se juntan las familias para que vayan a platicar. Y estás en un servicio con él, con ella, y ahí vas y te sientas junto a él y junto a ella. Y ahorita mismo te estás enojando porque estoy diciendo eso. Pero, ¿qué estás diciendo con tus acciones? No con tus acciones. Estás diciendo, ya somos más que amigos. Pero si yo te pregunto, ¿eres más que? No, pastor, nada más somos amigos. Entonces, ¿para qué te sientas con él?
¿Para qué te sientas con ella? ¿Por qué esos viajes especiales? ¿Por qué cada rato buscando cómo verse? ¿Por qué? Si nada más es un amigo, ¿por qué todo eso? ¿Y cuánto tiempo se conocen? ¿Qué sabes de él? ¿Qué sabes de su familia? ¿Qué sabes de su historia? ¿Qué sabes de su vida espiritual? Cero. Pero ya. Y algunos de ustedes padres, en vez de ayudar, son un tropiezo para sus hijos. No tienen convicciones. ¿Quiere usted que sus hijos fracasen? A veces pienso que yo quiero más que sus hijos no fracasen que usted, porque no toma este asunto en serio. ¿Ah? Hoy en día el divorcio se ve como lo más normal, pero no deja de ser una tragedia en la vida personal. Los que han pasado por la tristeza de un divorcio saben que es nothing fun. No hay nada divertido de eso. Es dolor, es tristeza, es regrets. ¿Ah? How did I get to where I'm at? ¿Cómo me pasó lo que me está pasando? ¿Por qué no soy feliz? ¿Por qué no tengo a alguien que pase el resto de mi vida? ¿Por qué no siento que puedo enamorarme de nadie? Ya, porque ya quedamos heridos, ya quedamos ahí marcados, ya quedamos con sospecha, con malicia, con todos pensando que todo el mundo me quiere hacer daño. Eso es lo que pasa cuando no esperas en la voluntad de Dios. ¿Quieres fracasar? Síguele con los planes. Yo no te voy a poder parar, ni tus padres te van a poder parar. Además, ellos, they're encouraging you. Pero tus padres no van a estar ahí cuando tengan los pleitotes que vas a tener. Y cuando te divorcies y andes en las cortes, tu papá y tu mamá no te van a hacer sentir mejor. That's going to be your life, your decisions. Huh? That's going to be the bed you made, you're going to lie in it. Porque ni tu papi ni tu mami te va a poder resolver el problema. Ya nunca va a ser igual, nunca. Ya no puedes regresar a casa en ser una muchachita, un muchachito joven sin problemas, ya no. Your life ya cambió completamente. ¿No crees que deberías de esperar más y tomar las cosas más en serio, más espiritualmente y esperar en Dios? Es tu vida, ¿no? Tú dices que es tu vida. You're going to have to live with your decisions. Va a tener que vivir con tus decisiones. ¿Por qué es que buenos jóvenes llenos de un futuro potencialmente seguro, bendecido por Dios y feliz, lleno de recompensas eternas, terminan fracasando, lamentándose, amargados hasta contra Dios por no saber confiar y esperar en Dios? Por hacer su propia voluntad en vez de esperar en la voluntad de Dios. Joven señorita, ese muchacho, esa muchacha, te voy a hacer una pregunta para que tú la pienses. ¿Es lo que Dios quiere para ti? Do you know that for a fact? ¿Que él o ella es lo que Dios quiere para ti o es lo que tú quieres? There's a big difference. Hay una diferencia bien grande. Y es mi deber decirte. Ese muchacho, esa muchacha, y no estoy diciendo nada malo de en contra del muchacho o muchacha, puede ser un tremendo muchacho, una tremenda muchacha. He visto tremendos muchachos, buenos muchachos que están en la iglesia, que sirven al Señor, que vienen de buenas familias, que están activos en la iglesia, que tienen un corazón para Dios, casarse y terminar divorciados. Porque no era la voluntad de Dios. Así es que no tiene nada que ver que sea un buen muchacho, una buena muchacha. La pregunta es, ¿es lo que Dios quiere para ti o es lo que tú quieres para ti? ¿Ah? Cuando tú haces tu propia voluntad, probablemente te vas a equivocar y tienes que entender el significado de la palabra probablemente. There are two terms, possible, probable. Posiblemente es que maybe, a lo mejor. Probablemente es que es lo más seguro. Cuando tú haces tu propia voluntad, en all probability, probablemente te vas a equivocar y tus caminos van a terminar todos chuecos, torcidos. O sea, vas a aprender con malas experiencias, con azotes. Porque dice la Biblia que el necio los azotes llama. El necio no quiere hacer caso a la palabra de Dios. El sabio sí, el necio no. Entonces, ¿cómo va a aprender? Con las experiencias, con los azotes de la vida. Y mira que esos azotes sí duelen. Sí duelen. Yo no quisiera que ni uno de ustedes tuviera que aprender con los azotes de su vida. Es más, algunos de ustedes
Jóvenes más grandes ya, que you know what I'm talking about. You've had some bad experiences already. And they're not fun. They're not. No son nada que quisieras ni acordarte de lo que ha pasado. Número 6. Si usted se encuentra así, ya con fracasos, con errores, con lamentos, solo Dios puede enderezar lo torcido, cambiar lo malo en algo bueno. También eso dice nuestro pasaje, Eclesiastés 3:15, aquello que fue ya es y lo que ha de ser fue ya, y Dios restaura lo que pasó. La palabra restaura quiere decir que Dios perdona y se restablece una buena relación con Dios. No importa lo que hayas hecho. Si anduviste usando drogas, si te metiste con un montón de hombres o mujeres, si andas viendo pornografía, si te drogas, si has matado a alguien, no importa lo que has hecho. Si tú vienes en arrepentimiento pidiéndole perdón a Dios, Dios te perdona y restaura su relación contigo. Porque Dios es un Dios de perdón. Puede rescatar hasta una relación, hasta un hogar destruido. Sí, lo he visto suceder. Yo creo que Dios rescató nuestro hogar. Nada imposible para Dios. Él se especializa en enderezar veredas torcidas y en sanar heridas. Pero oye bien, do you really want to go through all that? Y que Dios tenga que restaurar enderezar tus caminos chuecos. Sanar tus heridas. Rescatar tu matrimonio que ya está destruido. God can, He puede. Pero ¿quieres pasar por todo eso? I had no choice. Porque mi mamá se salió de la iglesia cuando yo tenía 12 años. Y como ella dejó de ir, yo dejé de ir a los 13 años de edad hasta los 23 años de edad. So I had no choice. I didn't know any better. So cuando me casé sin saber la voluntad de Dios, sin ir a la iglesia. Y los problemas y todo lo chueco que estaba en mi vida, y hasta el día de hoy que el Señor todavía está tratando de enderezar los caminos chuecos de mi juventud, es porque yo no crecí en una iglesia como tú. ¿Ah? ¿Pero qué excusa tienes tú? Creciendo en una iglesia, escuchando predicación, yendo a conferencias de jóvenes, campamentos juveniles, tantas cosas. Y aún así, you wanna chance it? A ver si te va bien o te va mal, a ver qué. Ah, ¿qué hago? Que Dios me perdona. Yeah, He will. Pero después de dolor, de fracasos, de tristezas, ya. Yeah. De mucha humillación. Porque oye bien, esa es la condición. Dios restaura solo bajo la condición que le reconozcamos en todos nuestros caminos. Proverbios 3:5-6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. ¿Te fijaste? Dice Dios, tienes que ser humilde para reconocerme en todos tus caminos y yo enderezo tus veredas. It's easier said than done. Es más fácil decirlo que hacerlo. Eso requiere humildad y no todos están dispuestos a humillarse. Conozco un montón de familias y gente que les ha ido bien mal, parejitas que te fracasaron, están mal, van de mal en peor. Y a veces ustedes se las encuentran allá en el restaurante, en la tienda y todo eso. ¿Sabe por qué no regresan muchos de ellos? Porque tendrían que humillarse y decir, me equivoqué, estaba mal. And not everybody can do that. So, prefieren agarrarse de su orgullo y decir, no, yo no voy a ir a que el pastor Gómez me vea la cara. Porque ya escuché sus predicaciones y me pasó exactamente lo que dijo que iba a pasar. So, I'm not going to show my face there. ¿Qué es eso? Orgullo. Orgullo, eso es lo que es. Pero cuando alguien se humilla delante del Señor, pues la Biblia dice, Él da gracia a los humildes. Amén. Bien sencillo. La gran mayoría no pueden o no están dispuestos a humillarse cuando han cometido errores. O sea, muchos piensan, al cabo que después me arrepiento. Si me va mal, me arrepiento y regreso. La gran mayoría no lo hace. Es más difícil hacerlo que decirlo.
Y también hay cosas que no se pueden restaurar, como la inocencia, la pureza, no se puede restaurar. Una vez que la inocencia se pierde, you never get it back. ¿Sí o no? Una vez que tú pierdes tu pureza, you never get it back. La pureza física no, la pureza espiritual sí, pero la física no. ¿Ah? La sencillez, o sea, el creer que todo es posible, el creer la gente es buena, que eso se pierde y ya no se vuelve a recuperar. Ya siempre vas a ver a la gente sospechando lo peor de ellos por lo que te pasó. ¿Ah? La cosecha de errores pasados. ¿Ah? Un hijo nacido fuera del matrimonio, pues los hijos son una bendición de Dios. Hasta un niño que nace fuera del matrimonio es una bendición de Dios últimamente, por creencia de Jehová son los hijos. Pero ¿qué vida le espera a ese niño cuando ya no tiene un hogar intacto? No le esperan las cosas muy fáciles. Va a batallar, va a haber luchas que va a enfrentar, va a haber peligros que va a enfrentar que no hubiera enfrentado, y va quizás a cometer errores que no hubiera cometido porque viene de un hogar quebrantado. Las estadísticas lo demuestran. Las estadísticas lo demuestran. Amén. El mal sabor, la tristeza, ahí queda. La gracia de Dios da fuerzas. La gracia de Dios facilita el levantarse, seguir adelante, pero no borra. El perdón de Dios sí borra la culpabilidad, pero el sentimiento ahí queda. ¿Sí me está siguiendo? Sin embargo, Dios es fiel y misericordioso. Dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Por la misericordia de Dios es que no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Segunda de Timoteo 2, 13 dice, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Gloria a Dios. Cuando ya la hemos regado, pero estamos arrepentidos, estamos dispuestos a ponernos a cuentas con el Señor y a confesarle nuestros pecados y faltas, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Por qué? Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero yo estoy tratando de evitarte muchos errores, muchos dolores, muchas tristezas. Para a pensar por un momento qué es la voluntad de Dios y aprende a esperar en el tiempo de Dios. Porque your future happiness is it's on the line. Está en juego. ¿Ah? Don't be foolish. You're not ignorant. No eres ignorante. No seas necio. Sé sabio, sé sabia. Be really careful. No te alborotes. El mundo dice sigue tu corazón. Tú no sigas tu corazón. Sigue lo que sabes que dice la palabra de Dios. You know better. ¿Ah? Quiero que me ayuden a repartir estos hermanos. Vamos a apagar el aire acondicionado. Can you turn off? It's getting a little cold here. Quiero darte estos 6 principios para enamorados. 6 principios para enamorados. Esto lo tenía yo guardado ahí en un folder del año 2005-2006. Y creo, yo nunca había enseñado esto, pero creo que el pastor Alejandro Córdoba lo trajo y me lo compartió en una vez que él vino a enseñar un retiro de parejas. So ahí lo encontré en unas notas antiguas ya. 2005-2006, ¿cuántos años son esos ya? 10. Casi 20 años, 17, 18 años atrás. Y creo que el pastor Córdoba, tengo otro estudio de él sobre el noviazgo, y por eso creo que no es él el que escribió esto, pero alguien de su iglesia. Lo más seguro lo escribió y él lo traía, y me dejó eso, me dejó el otro estudio, y el otro estudio pienso darlo más adelante. Muy interesante. Pero son 6 principios para enamorados. Me llamó la atención el tema, enamorados, ¿verdad? ¿Sabes que el enamoramiento es algo bien real? No, ya, es algo bien real. Nobody can deny it. Enamorarse es algo bien real. Aquí le llaman falling in love, ¿verdad?
Ahora, estos principios están basados en Génesis 24 y 29. No vamos a leer todo el pasaje, pero 24 es cuando Abraham ya sabe que va a morir y manda a su siervo Eliezer a ir a buscar mujer, esposa, para su hijo Isaac. Ustedes saben la historia, ¿no? Y Génesis 29 es cuando Jacob va y ve a Raquel y se enamora de ella y la pide y le piden que trabaje 7 años por ella y luego le dan gato por liebre, ¿verdad? Le dan a Lea en vez de Raquel y trabaja otros 7 años para volver a tener a Raquel. Ok, ustedes saben la historia, ¿verdad? Entonces después usted lee los versículos porque no tengo tiempo para ir a los versículos, pero ahí están las referencias. Pero sí quiero que lo leamos juntos. Dice, ciertamente enamorarse es una de las experiencias más hermosas que Dios nos ha permitido tener en la vida. Y sobre todo cuando lo hacemos dentro del plan perfecto de Dios, con la persona correcta y siguiendo los principios bíblicos para los enamorados. ¿Hay tal cosa, pastor? Pues el autor de esto argumenta que sí, estos son principios para enamorados. Ok, primer principio, no cananeos. Okay. En Génesis 24, 1 al 4 le dice a Abraham, a Eliezer, dice, ve, busca esposa para mi hijo Isaac, pero no vayas a buscar entre las mujeres de Cananea. Gente pagana, gente con otra religión, con otras creencias. ¿Sí me está siguiendo? Entonces, primer principio es no cananeos. Abraham, sabiendo la necesidad que tenía de encontrar la mujer indicada para su hijo, para que Dios continuara su plan que tenía trazado con respecto a su descendencia. Fíjese, Abraham pensó en todo eso. Papá, mamá, usted debería pensar en todo eso. ¿Y sabe qué otra cosa me da tristeza? Que su papá y su mamá son cristianos de primera generación. Ellos aceptaron a Cristo, Dios transformó sus vidas, los unió a ellos dos en matrimonio, sirviendo al Señor. Dios cambió sus vidas, de ellos dos. Pero ya con ellos se acabó esa generación. Porque su hija, en cuanto se casó, desde antes, pero en cuanto se casó, ya se fue con su esposo. Ya vivió una vida completamente diferente a cómo la creían sus padres. Ni una semblanza de cristianismo. ¿Qué iglesia ni qué nada? Entonces, ¿sabe qué pasó? Se paró la bendición de Dios con esa primera generación, ya no continúa futuras generaciones. ¿Sabe que la gente más difícil para ser salvos son los que han crecido en la iglesia? Que no son salvos. Son los que crecen con un montón de complejos y resentimientos y amarguras, que cuando se aparta, después ya no quieren nada con Dios. Hay excepciones. Pero yo me he encontrado mucha gente, hasta hijos de pastor, tocando puertas, que me dicen, ah, pura hipocresía, yo no quiero nada con eso. Y crecieron en una iglesia. Y se pierde la bendición que Dios quería extender a las siguientes generaciones. ¿Alguien me está siguiendo? Abraham le preocupaba eso y dice, no, tiene que casarse mi hijo con la mujer correcta, porque yo quiero que Dios que me prometió la bendición, que se la dé a él y él a su hijo, y que esta cosa siga, no que se pare aquí. Usted debería querer lo mismo, papá y mamá. Entonces hizo pactar a su criado Eliezer, que no buscaría mujeres para su hijo Isaac de entre las mujeres de los cananeos. La Biblia es clara en cuanto a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Segunda a los Corintios 6:14. Aunque vivimos en el mundo, no somos de este mundo. Filipenses 3:20, Juan 15:19, 17:14-15. Y es por eso que no debemos amar este mundo ni las cosas que hay en el mundo. Primera de Juan 2:15-17. No debemos ser conformados a este siglo, o sea, al sistema de valores de la sociedad en que vivimos. Romanos 12:2. Es lamentable ver cómo muchos jóvenes y hasta adultos ignoran este principio bíblico tan importante para la vida y anteponen sus intereses al de la voluntad de Dios. Who cares? Eso de 2 los Corintios 6:14. I like him. He loves me. She loves me. ¿Ah? Pues no te va a ir bien porque estás violando una ley bien grande, bien importante en la Biblia. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Amén. Segundo principio. Busca en tu tierra y en tu parentela. Le dijo Abraham a Eliezer. Debemos tener en cuenta que no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Ah,
Eso no quiere decir salvo, eso quiere decir que no tiene una vida que agrada al Señor, porque no va a heredar el reino de los cielos. No sé si me entienda, eso es otra lección. Eso es lo que quiso decir el Señor en Mateo 7:21. Y no todo el que dice ser cristiano realmente lo es. Es recomendable seguir este segundo principio que aconsejó Abraham a su siervo, que buscara en su tierra y su parentela. En otras palabras, agarre esto, joven, debemos considerar buscar enamorado, enamorada, primeramente de los de mi iglesia o en las de mi misma denominación, pero sobre todo que tengan la misma fe y convicciones que nosotros practicamos. Le dijo la hermana Parada a mi esposa, sí, ahorita está de moda eso. Que los muchachos de unas iglesias se fijan en muchachas de otras iglesias y viceversa. Y bueno, si son, tienen la misma fe, la misma práctica, las mismas convicciones, está bien. Pero ¿cómo sabes? Porque pues no los conoces bien, no conoces a sus familias y no te conocen a ti. ¿Cómo sabes que tienen las mismas convicciones? Amén. Tercer principio. Sigue la dirección del Espíritu Santo. Génesis 24:7. Definitivamente cuando nos enamoramos, perdemos un poquito, poquito, el control de nosotros mismos. Really? Just a little bit. No, gente enamorada hace locuras. Oh, yeah. Porque cuando estás enamorado, no la piensas. No la piensas. Porque ya es tu corazón jalándote, tus sentimientos. Tendemos a dejarnos dirigir por nuestros sentimientos, y esto es algo de lo cual debemos tener mucho cuidado, ya que el corazón es engañoso. Jeremías 17:9. Abraham le dijo a su siervo que se dejase dirigir por el ángel que Dios le enviaría. De la misma forma debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Alguien vaya a traer a los niños y a los obreros de allá, por favor. Sí, le dije que los iba a llamar al final. De la misma forma debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Juan 14, 26, 16, 13. Él nos va a enseñar toda verdad. Él nos va a guiar a hacer lo que es correcto. De esta forma estaremos seguros de ir en la voluntad de Dios. Tal cosa, joven. Seguir la dirección del Espíritu Santo. ¿Eres salvo? ¿Tienes a un Espíritu Santo morando en ti? Sigue su dirección. El siervo de Abraham realmente creyó que Dios lo guiaría exactamente a la mujer que debía escoger, y así fue. De la misma manera, si quieres lo mejor de Dios, si quieres lo mejor de Dios, si quieres lo mejor de Dios, if you want God's best for you, tienes que confiar que Él te va a guiar y debes rendirte a su dirección. The Holy Spirit's direction. Todo cristiano debemos vivir una vida rendida a la dirección del Espíritu Santo. Todo cristiano. Cuando no estamos rendidos a Él, nosotros somos los que estamos en control y nos arriesgamos a cometer terribles decisiones. Porque Él nunca se equivoca, pero yo sí me puedo equivocar. Cuarto principio, la buena apariencia. Génesis 24, 16, 29, 16, 18. Dice la Biblia que la doncella era de aspecto hermoso. A la hora de enamorarse, debes tener en cuenta que la apariencia personal quizás no sea lo más importante, pero sí importa. No me refiero a que busques una persona hermosa, ni tampoco fea. Eso es relativo. Dicen en inglés que la belleza es de acuerdo a cómo ve el que ve. ¿Verdad? Beauty is in the eye of the beholder. Eso dicen en inglés. Cantares 4:1 al 7 y al 10, obviamente es obvio que Salomón veía a la tsunamita como hermosa y describe su belleza. Y luego en Cantares 5:10 al 16, ella describe la belleza de Salomón. So, había atracción física, se gustaban el uno al otro. Me refiero a que te enamores de alguien que te guste, oye, agarra esto, que te guste su apariencia personal, tanto en lo emocional como en lo físico. You have to realize this, tienes que saber esto. I mean, I don't care how, qué tan tapado estás o tapada estás espiritualmente, mijo, mija, pero you ought to know, deberías de saber que physical beauty is not the most important thing. It's not what's going to keep a happy marriage. ¿Sí me entiendes?
hasta el más rebelde, necio, tiene que estar de acuerdo con esa declaración. Physical beauty is not the most important thing. Sí es importante. ¿Para qué decimos que no? Sí es importante. Mi esposa para mí es hermosa. Y creo que es la mujer más bella del mundo. Y se lo digo seguido. Digo, te ves bien bonita. Me encanta tu cara. Me encanta tu pelo. Y otras cosas que no voy a decir aquí. Eso es normal. Digo, y la belleza física sí es importante. Pero tú sabes que no es lo más importante. Y no es lo que va a mantener un hogar feliz. Porque la belleza física va cambiando. Se va perdiendo. Entonces, sí, es importante que te guste su apariencia personal, pero tanto lo emocional como en lo físico. ¿Ah? ¿Qué tal si es bien guapo, bien fornido, bien, verdad? ¡Wow! Lo ves y... Pero es un corajudo, o es un necio, o es un grosero, o es un irresponsable. En muy poco tiempo te va a importar poco su physical appearance. Es la verdad. No importa que tenga una cara bien hermosa, un cuerpo bien hermoso la muchacha, pero después te das cuenta que es una drama queen, que es una corajuda o que es una floja de primera, que nomás piensa en mí y no hace nada para ti. Hey, te vas a desenamorar bien rápido, mijo. Y no importa qué tan bonita sea. ¿Sí me estás siguiendo? Entonces sí, debería de gustarte su apariencia, pero no nada más lo físico, lo emocional, pero sobre todo lo espiritual. Porque lo espiritual, oye bien, muchas veces va a ser lo único que va a salvar tu matrimonio. Lo espiritual va a ser lo único que va a mantener tu matrimonio unido. Es la verdad. Mi esposa y yo, cuando fuimos salvos, no dejamos de tener problemas inmediatamente. Todavía batallábamos. Y a veces teníamos unos agarrones bien feos. Ya en la iglesia, ya yendo al instituto bíblico, ya sirviendo al Señor en la iglesia, y nos dábamos unos pleitazos. Y chocábamos, porque toda una vida no se cambia de la noche a la mañana. No se deshacen los errores del pasado así. ¿Sabes lo único que nos mantenía unidos? El temor de Dios, que estábamos aprendiendo Biblia y decíamos, no, o sea, Dios puede hacer algo. Necesitamos ser pacientes, necesitamos dar la oportunidad de Dios. Necesitamos seguir yendo a la iglesia, necesitamos seguir orando uno por el otro. Y muchas veces lo espiritual es lo único que va a mantener tu matrimonio unido. So, man, lo espiritual sí es muy importante. Muy importante. Dice Proverbios 25:12, como zarcillo de oro en el hocico de un cerdo es la mujer hermosa y apartada de razón. Necia. ¿Sí me está siguiendo? Quinto principio: dispuesto a trabajar. Génesis 24:14-20, 29:18-20. ¿Te acuerdas que esa doncella, Rebeca, una de las pruebas que puso el siervo Eleazar es: si saca agua para mí y para todos mis camellos? Y Rebeca fue y hizo exactamente eso. Y fue algo que lo hizo convencer a él: esta muchacha es trabajadora, es una sierva. ¿Sí me está siguiendo? Sea como sea, digamos lo que digamos de Jacob, en su vida espiritual dejaba mucho que desear, pero ese hombre trabajó 14 años por el amor de Raquel. Man, eso es amor, alguien diría, ¿no? Ya, trabajó 14 años por el amor de Raquel. Hoy en día, yo les he dicho a las muchachas, ¿verdad? Y algunas que me han pedido consejo. Si ese muchacho no está dispuesto a pelear y a luchar y a seguir insistiendo y trabajando y a convencerte, no vale la pena. Si nomás le dices, ¿sabes qué? Haz la prueba,
dile, no estoy interesada en ti así, nomás como amigo, no quiero nada serio. Y si él dice, ok, no, pues no quiere nada conmigo, pues no era la voluntad de Dios, mira, porque luego lo se dio por vencido. Cuando alguien realmente está interesado y quiere, va a hacer lo que tenga que hacer y va a esperar el tiempo que tenga que esperar. Y eso habla de carácter. ¿Ah? La persona a la que está siendo atraído, atraída, ¿puede dar de beber a los camellos? ¿Está dispuesto a trabajar y esforzarse en la vida? Hay muchas preguntas más que podríamos hacer y es responsabilidad tuya hacértelas antes de enamorarte de alguien. Porque es tu vida, es tu futuro. Es tu responsabilidad hacer esa pregunta y muchas más. Porque es tu, it's your life on the line. Es tu vida en juego. Tu futuro. Comprueba si aquel, si aquella que te gusta es alguien responsable y esforzado, esforzada, que está dispuesto, dispuesta a ir la milla extra por ti si es necesario, si está activo en algún ministerio de la iglesia, si ama al Señor y las cosas de Dios y cómo desempeña su servicio al Señor, también cómo trata a sus padres, cómo es en su hogar con su familia. Evaluando estas cosas tendrás un cuadro de cómo será contigo. Oh, yeah. Porque tú eres ingenuo, eres ingenua si piensas, ya una vez que se case conmigo va a cambiar. Ah. No. Amén. Sexto principio y último, hay que esperar. Génesis 24:21 y 29:18-30. El siervo de Abraham y también Jacob aprendieron lo que tú tendrás que aprender. Luego de haber puesto sus condiciones, hecho sus esfuerzos, tuvieron que esperar. Para encontrar la pareja que Dios te tenía, para encontrar la pareja que Dios te tiene preparada, debes seguir estos principios y después hay que esperar en el tiempo del Señor. Lamentaciones 3:25 dice, bueno es Jehová a los que en él esperan. Eclesiastés 3:11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Salmos 37:4-5 dice, simplemente deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deja que Dios te conceda los deseos, las peticiones de tu corazón. Tú trabaja en deleitarte en Dios, en poner a Dios primero. Dios se va a encargar. ¿Por qué te estás tan mortificado, tan mortificada? Porque es que ya quieres de alguna manera dar, give a statement de que ya you guys are an item. ¿Sabes por qué? Porque creo que muchos dicen, es que sí, if I don't claim him, if I don't claim her, me la van a quitar, me lo van a quitar. Si te lo quitan, no era para ti. Bien sencillo. Nadie te lo quita. Si se interesa en alguien más, no era para ti. Si una muchacha, tú le dices, hay que esperar en hacer las cosas bien en el tiempo de Dios, y ella se desanima y al rato anda de volada con otro, no era para ti. Si un muchacho, tú le dices, no, mira, no, yo tengo que honrar a mis padres, quiero hacer la voluntad de Dios, y él se enoja, se altera, se pone, ¿verdad?, que por qué, y al rato anda echándole los perros a otra. No era para ti. Hasta you can sigh a sigh of relief. Qué bueno. Mejor ahorita que después. Ya que casada, casado, con hijos. Mejor ahorita. Yo te vuelvo a preguntar. ¿Esa persona que te gusta, es lo que Dios quiere para ti o es lo que tú quieres para ti? Hey. Si tú te encaprichas, si tú quieres, nadie te va a poder parar. You're going to do whatever you want. Vas a hacer lo que tú quieres. Nomás al rato, mijo, mija, agárrate. Okay? Al rato vienen las consecuencias. You will make your bed and you will have to lie in it. Tú vas a hacer tu cama y tú vas a tener que dormir en ella. Así dice el dicho. ¿Ah?
Y al rato te va a tocar, me va a tocar a mí, si es que tienes la humildad para venir a pedirme ayuda, ¿ah? Mi esposa, hermanos en la iglesia, la familia espiritual, tus padres, de pick up the pieces. Yeah. We'll have to help you pick up the pieces. And we will, because we love you. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Y no importa lo que hayas, aquí está tu hogar, aquí está tu familia y siempre serás bienvenido o bienvenida. No, no importa cómo vengas, lo que haya pasado en tu vida. Aquí no estamos para hacerte sentir mal y juzgarte, queremos ayudarte. Pero ya tu vida va a ser lo que es por las decisiones que tú tomaste. Es lo único que estoy diciendo. Yo quiero evitarte y yo estoy seguro que Dios quiere evitarte que cometas terribles errores en tu vida. Entonces tienes que parar por un momento y confirmar qué es la voluntad de Dios. Y si es lo que Dios quiere o es lo que tú quieres. Porque son dos cosas muy diferentes. Vamos a orar. Señor, gracias.